quinto día de nuestro proceso de creación de la masa madre. Hoy arrancamos con la fase de maduración. Antes que nada vamos a chequear nuestra masa madre, vamos a olerla, vamos a probarla, vamos a ver la textura que tiene. Vemos que no se cae, tiene bastantes burbujitas, está muy bien, se la ve muy bien poblada, tiene un buen volumen. Vamos a ver cómo huele. Huele bien, huele ácido apenas. Con la cuchara vamos a revolver, vamos a probarla y sí, realmente tiene un sabor ácido. Este sabor ácido y el sabor avinagrado nos confirman que nuestra masa madre está evolucionando, pero que está saturada de los productos secundarios de la fermentación. Con lo cual, lo que necesitamos ahora es regenerarla. Esta regeneración consiste en quitar o desechar 2/3 partes de la masa madre y quedarnos solamente con 1/3 de ella, es decir, una pequeña cantidad de este cultivo de bacterias y levaduras que tenemos, y alimentarlo con harina y agua en mismas cantidades. Entonces lo que estamos agregando es más alimento, más sustrato para esta pequeña cantidad de bacterias y levaduras que conservamos. Para descartar vamos a necesitar otro recipiente que va a aparecer en este momento. La magia del cine. Bueno, vamos a descartar entonces 2/3 partes de la masa total. Con este descarte podemos hacer varias cosas. Lo más fácil y lo casi automático es compostarlo. Si tenemos compost en casa podemos tirarlo a la compostera. Y si lo queremos usar en alguna preparación podemos agregarlo a la masa de algún budín dulce, por ejemplo un budín de banana, o también en la receta de algunas galletas o crackers de semillas y otros cereales. Y para finalizar vamos a alimentar nuevamente nuestra masa madre. Le agregamos primero agua tibia para diluirla y para recuperar todos los restos de los costados, y luego vamos a agregar nuevamente harina de centeno integral en una cantidad que nos permita lograr una textura de masa de papilla sólida que permita dar vuelta el frasco y que no se nos caiga la masa. Es muy importante tener en cuenta que en este paso, a partir de ahora, la masa madre va a comenzar a responder mucho más rápido. Ya no van a ser 12 horas o 16 horas o 10 horas, quizás 8 o menos. Eso será una buena señal y es lo que estamos buscando, que la masa duplique su tamaño en muy poco tiempo, y cuanto más cerca esté de una fuente de calor, más rápido lo va a lograr. Con lo cual asegurémonos de dejarla cerca de una fuente de calor y estemos atentos a cuando la masa duplica su tamaño. En ese momento vamos a tener que hacer el siguiente paso. Bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos mañana con el próximo. Un abrazo.